Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, ¿me escuchan bien? bien? Yes, teacher. Yes. 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 Okay. How are you? Teacher, tengo una pregunta. Yes. <laughs> <laughs> Ahora Okay. Yes, a es que estoy viendo que la cámara no me la acepta. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Let me see. Okay. Yes, tell me your question. Para mí, así, así le respondo de una vez. Ok. okay. Vaya, este, fíjese que estoy haciendo un, la, el ejercicio de las preguntas yes. en la plataforma y hay una que no me da <laughs> no sé por qué. Ah, ok. Ya vamos, ya vamos a ver esa parte de los okay. ejercicios al okay. finalizar la clase. Ya la vamos a ver. Don't worry. Okay. Quiero ver Let me see. I'm sorry. Let me see. Déjeme un segundo, que no sé por qué no me está agarrando la cámara. Ok, quiero ver acá. Deme un solo un momentito, vamos a ver. Y estudiaron lo de los verbos. Hola. Hi. Más o menos. Ok. <risa> <risa> ok, está bien. Ok, just a minute. Solo quiero ver porque me interesa que se vea la cámara, pero igual. Denme solo un segundito. Ok, yes. Solo, mientras resuelvo de la cámara, vamos a, a, a iniciar con los saludos. Ok, ¿qué les parecieron lo de los verbos también? Cuéntenme, ¿qué les pareció lo de los verbos? ¿Qué leyeron los las verbos regulares e irregulares? Ok, denme un momentito, please. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia encontramos? Ayer, ayer me dijeron sobre la diferencia, ¿verdad?, que habían encontrado. Que los verbos regulares le agregamos qué? S. ED. Ah. ED. Los verbos irregulares y son los que cambian completamente. Y los verbos regulares son los que le agregamos ED. ¿Ya? ¿Recuerdan esa parte? Ayer vimos unos ejemplos, ¿verdad? Los regulares, pero eso es cuando lo vamos a hacer, vamos a hablar en pasado. Cuando hablamos en pasado, le ponemos ed a los verbos regulares y los irregulares son los que cambian completamente. Ayer les decía, eh, tenemos un ejemplo, por ejemplo, si, sí", si sí es ver, en presente. Y si lo hago en pasado... Sería so. Sí, so. right? Esa es la diferencia. Pero eso, como vamos a verlo después, ya cuando sea verbo en pasado. Ok. Deme un segundito, por favor. Solo quiero ver lo de la cámara ahorita. Just a minute. Momentito. Okay, eh. Um, entonces veíamos que esta era la diferencia básicamente, ¿verdad? Now, do you remember about, la, about our last class? What topic we saw yesterday? ¿Qué tema vimos ayer? Can you tell me please? W question. W questions. What else? simple simple present question question simple present question simple present questions yes what else qué más vimos estás... dudas dudas when I use do cuando um, es una persona uh, I you we take They, I do with J, and when I use das. Is it terceira person, yes. Yeah. Now, if I if I say do you do you have any question or if I say do you speak English? Do you speak English? Bueno, vale, cuando yo pregunto con el do o el das dijimos que eso es un auxiliar que no significa nada, right? Entonces dijimos que cuando va ese auxiliar el verbo no cambia cuando hacemos alguna pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, decíamos, eh, decíamos, ¿do you speak English? ¿Habla usted inglés? ¿do you speak English? Ahí el verbo lo estamos usando normal. ¿Y si lo hago en tercera, en tercera persona? Por ejemplo, ¿does she speak English? Ahí no le agregamos la S al verbo porque te, estábamos hablando de otro tipo de gramática. ¿Recuerdan esa parte? Yes. Yes o no? No. No. Vale, entonces aquí vamos a hacer este. Miren este ejemplo. Ok, here. Vimos una parte donde decía... Vaya acá con el do. ¿Do you speak English? Here. ¿Do you speak English? ¿Habla usted inglés o hablas tú inglés? Aquí estamos utilizando el do que es para I, we, they, you. Y si decimos para terceras personas, vamos a usar el does. Does she speak English? Okay. ya dashi en este caso el verbo no va no le vamos a agregar la s porque ya llevamos el auxiliar que es el das ya esto es por la gramática que les había dado anteriormente el, el material extra que les envié sobre las reglas de cuándo agregar la s a los verbos. Recuerdan a los verbos en tercera persona cuando usamos el verbo to be, ¿ya? Yeah? Now vamos a seguir con, con ejercicios con el do y el das. But now we saw another important topic that is vocabulary house and apartment. What is the meaning of house? Casa. Casa. casa and what is the meaning apartment? Apartment. Apartment. apartment 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 now here we have vocabulary about house and apartment please repeat after me house house house, house. 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 First, floor. First, floor. first floor first floor first floor dining room dining room, dining room. Dining room. room. Dining room. room. Living room, kitchen, stairs, laundry room, laundry, laundry room. Garage. Garage. garage, This is in first floor. What is the meaning of floor? First floor. In the primera planta. Yes, in second floor. Segunda planta. Segunda, segunda. Segunda planta. Now, in second floor, we have bedroom. 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 Closet. bedroom. Closet. 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 A hall. A hall. 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 Stairs. Stairs. Bathroom. 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 Now, in apartment. Apartment. apartment 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 we have a bathroom. bathroom bathroom bedroom bedroom closet closet, closet. closet. dining room dining. dining room living room living room kitchen 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 elevator Elevator. En lobby. 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 Now, do you have any questions about this vocabulary? What is the meaning of kitchen? Cocina. 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 Eh, la disculpa que estoy con cámara apagada, pero tengo inconvenientes técnicos con la cámara. Ya voy a revisar mm -hmm. qué es lo que está pasando, right, Para arreglarla. Mm -hmm. Ok, cocina. What is the meaning of laundry room? El cuarto la de, la de lavado. lavado. Cuarto de lavado, yes. D donde hacemos la lavada, la lavandería. Aquí. Now, what is the meaning of dining room? El comedor. El comedor. El comedor que nosotros llamamos. Yes. Comedor. What is the meaning of living room? La sala, la sala de, estar. de estar. Excellent. What is the meaning sí. of yard? Jardín o patio. patio. Jardín patio. o patio. Yes. What is the meaning of stairs? Escaleras. Escaleras, Escaleras. Escaleras. o gradas. What is the meaning of garage? El garage garaje. cochero. Ah, yes. o garage. Closet. Closet. No sé. El <risa> armario. <risa> El armario, verdad. Ya. Yeah. Now, hall, what is the meaning of hall? Pasillo. Oh, sí. Pasillo. What is the meaning of bathroom? Baño. Baño. Baño, yes. Now, what is the meaning of, let me see, elevator? Elevador. Elevador. Right. Now, I need, I need, right in your notebook at least five things what rooms are you what rooms are in your house or apartment que cuartos please write in your notebook at least five five things five rooms right Escriban en su en su cuaderno al menos cinco cuartos que ustedes tienen en su casa o su apartamento. Please, right now. You have three minutes. Three minutes. Uh, miss. Yes, tell me. Eh, ¿Cómo era que teníamos que hacer, perdón? Va a escribir en su cuaderno por lo menos cinco cuartos que usted tenga en su casa. Ah, ok. Ya. Yeah. Las cinco espacios de los que están acá, ¿verdad? Sí, usted, usted ve su casa y dice, ah, in my, in my house I have a bathroom, I have a bedroom. I have a garage. Uh -huh. O sea cinco o más. Cinco como mínimo. Si tienen más escriban más, ¿right? If you have a big house, you can, you can o you have more rooms. Right? Se las enviamos aquí al chat o en foto. No, ahí, ahí tenganla porque me la van a decir. Ok. Ah, okay. Yes. Do you finish? Do you finish? Terminaron. Yes, teacher. Yes, vaya, me las van a decir. Just a minute, un momentito. ¿Cuántas hicieron? 5. Sí. No, haga más, si tiene más, haga más. O si no, invente. Póngale que tiene jardín, que tiene garage. ¿Ya? The most important is the vocabulary. There is the most important. Let me see. Quiero ver si me funciona la cámara aquí. Okay. ¿Están haciendo más? Yes. Did you finish? Finish. Yes. Okay, now, can you tell me, please, uh, I need a volunteer. I need two volunteers. mil Me. Mil, mil. Who is me? Uh, Tania. Tania and who else? Quién más? Her okay. husband. Please, quién? Friends. Who, apart de Tania? Okay, Tanya. What rooms are in your house or apartment? In my house. Yes. Okay. In my house, I have a kitchen. I, I have, have a, a kitchen. kitchen. Yes, I have a bathroom. I bathroom. Have a How many bathrooms do you have? One. <laughs> one How one. many? How many? quantos Cuantos lo no How many bathroom do you have? ¿Cuántos baños tiene en su casa? One. One, okay. A bathroom, What else? Um, my house is is big. Uh, no, yeah. pequeña. Yes, is yeah. Is big or is small? Pequeña. Is a small your house? Yeah. Pequeña es. Is... Yeah, is small. <laughs> yes. Small. Yeah. Sorry. A bathroom, okay. what else? And I have a two bedroom. Two bedroom. I, yes. I have a yard and closet. Okay, a yard and closet. One close. One closet. Uh, two. Two closet. Yes. Okay, two closets. Now, please ask the same question, this question, Tania. Hágale esta misma pregunta a, uh, let me see, um, a Francisco Samuel. Okay, Samuel, what rooms are in your house or apartments? In my house? In my house. Yes. ¿Cómo sería? I my have. House, my house has three bedrooms. Ya, yeah, él my, dice, my house has. How many bedrooms? Three. Three. Bedroom. Three bedrooms. Bedrooms. What else? A kitchen. A kitchen. Yes. a living room a living room a yard a yard a dining room a dining room a laundry room, room a laundry room a study a study and one bedroom and one bedroom Okay is bathroom. your house bathroom ah okay bathroom is your house big or small mm, I think is big Okay this it's is the one, question. yes what is one is one floor it has it has one floor. Mm -hmm. Yes, it has one floor. Ah, okay. Okay, thanks for your participation. Now uh, let me see Camila. Camila said what rooms are in your house. In my house I have a kitchen. Yeah. I have two bathrooms. Yeah. I have a yard. I are. have a garage, and, yeah. I, had a, a closet and I have a, uh three closets, three closets. Ah, okay, okay. Now, is your house big or small? Uh, big. Very big. Big. the question is yes. this: Is your house big or small? It's big okay now let me see the last question is for uh, michael michael menendez is your house big or small um mas o menos <laughs> okay how many floors do you have no. how many how many floors Ah, no, hombre, eh, chiquita, señor. Ah, ok, small. Now, no ok, now, can you tell me what rooms are in your house? What rooms are in uh, two. Ok, what rooms? Two. Two. Okay. Which one? ¿Cuáles? Okay. My. Le, le digo de, de, ¿De dónde? ¿De qué parte de la casa? No. O Ahí, ¿cuántos? Ah, la pregunta es: ¿Qué cuartos tiene su casa? Es esta, mire, Michael. ¿What rooms are in your house? Ah, ok. ¿Cuartos? Entonces, eh, Ajá, ¿Qué eh, cuartos? ¿Ya? Yeah. ¿Kitchen? ¿Kitchen? Ajá, es una. ¿A kitchen? ¿Qué uh, más? Closet, some. ¿Ya? Yeah. Closet. To close. La, la palabra es hi o have. ¿Y qué quiere decir? I have, es como. Como I have. Sala. Yo tengo. Sala. Oh, ah, I. aquí I have. I have quiere decir yo tengo. Entonces dice usted la sala. ¿Cómo se dice sala? Es living room. Oh, se pone. Okay. Ajá. Mm. Pone I have a living room. living room in la mm -hmm. sala what else y bedroom in one bedroom okay excellent now do you have any questions for this vocabulary question no question no question no okay now Okay, let me see. Now, please pay attention to this conversation. This conversation is my new apartment. Listen to the audio and read at the same time. Okay, my new apartment. Pay attention to the pronunciation. S2 Conversation My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Now, can you repeat after me, please? Guess what? Guess, Guess what? what? Guess what? Guess what? I have a new apartment. I, I have, have a new apartment. new apartment. That's great. That's, That's great. What's it like? What's it like? It's really beautiful. It's, it's really, really, beautiful. really, beautiful. It's it's really beautiful. beautiful. Is it very big? Is it very big? big. Okay. Is it very big? Well, it has a big living room. Well, well it, it has, has a big room. living room. A small, a small bedroom. A small, a bedroom. small bedroom. A bedroom. A bedroom. A bathroom. A bathroom. And a, a, a kitchen. And a, a kitchen. Where is it? Where is it? On Lake View Drive. On Lake, Lake Drive. View Drive. Drive. Oh nice. Oh, oh nice. nice. Does it have a view? Does, does it have it a view? view? Yes, it does. Yes, yes it, does. it does. It has a great view of another apartment building. Is it access access building building yes, building. another apartment building. Okay. Apartment building. Building, yes. Mm -hmm. Okay, now okay now. Continue. Uh, I need to know if you have any questions for this vocabulary, please. Yeah. Alguna uh, que significa. Building is yes. Yes. Mm -hmm. yes. Building es un edificio. Okay. Another apartment building. Building es un edificio. What else? Let me view. Great view, this one. Gran vista. Ah, Lake, Lakeview. A Lake View. This is in, let me see, Lake View. Dice, Lake View Drive. Yes. Okay. Lake View es un lugar. Es el nombre de un lugar, del lugar donde ellos okay. están. Le dicen aquí, well, it it has a big living room. Le está explicando, le está describiendo el lugar donde están. Le dice que es realmente lindo. Le dice que tiene una, un pequeño cuarto, una pequeña cocina, un bathroom y le dice dónde es, on Lakeview Drive. Así se llama el lugar, el building, el edificio, Lakeview Drive. Es un nombre propio. Y aquí donde le dice it have a view. Le dice, "Does it have a view?" Das, como es un lugar, estamos utilizando el das para it, que it Incluye parte de las terceras personas. Does it have a view? Le dice, ¿tiene una buena vista? Does it have a view? Tiene una, nueva, una buena vista? Yes it does. Sí la tiene. It has a great view of another apartment buildings. Tiene una excelente vista o una gran vista para otros edificios, otros apartamentos de otros edificios. Right? Do you have another question for this vocabulary? No for the moment. La primera no. palabra no recuerdo ahorita. Eso, guess, es. The, guess what? Ok. Ajá. Guess what le dice? ¿Qué crees? ¿Qué crees? O si no le dice, puede ser también, eh, ¿sabes qué? I have a new apartment. Ya okay. yeah, guess es como adivinar o suponer. Guess what? Le dice, ¿sabes qué? O puede ser, ¿qué crees? I have a new apartment. ¿Ya? Yeah? Eso you. significa, ok, you're welcome. Now, aquí donde le dice, what's it like? Like, les mencionaba que eso es como para que describan un lugar. Quiere decir cómo es. What's it like? ¿Cómo es? Y le dice, it's really beautiful, Es en verdad hermoso. Yeah, o es realmente hermoso. Now, continue. Here we have simple present short answers. Yesterday, we talk about this information. Yeah, we talk about this information yesterday when, when it's a short answer. Did you remember the use? Eh, with do and does. Yes. Yes. Ok, recuerdan que vimos ayer eh, esta parte también vimos cuando hacer eh, respuestas cortas. Las short answers dijimos que son sí o no. Por eso se llaman yes, no questions. Porque significa sí o no. Nada más. Es una respuesta corta. This is, this is the first example. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? If I say to Naomi, Naomi, do you live in an apartment? No, I don't. No, I don't. ¿Ya? Yeah? Y si hubiera sido positivo, sería yes, I do. Como me están preguntando con do, yo voy a contestar yes, I do o no, I don't. Y si es tercera persona que preguntamos con el das van a contestar yes it does no it doesn't porque estamos preguntando con das ya now do the bedrooms have a windows dice aquí su, los cuartos tienen ventanas tienen ventanas los cuartos Yeah, the question is for Doris. Doris, do the bedrooms have windows in your home? Yes, they do. Yes, they do. Yes, excellent. Now, another. Does Chris live in a house? Yes or no. Digamos que sí. Contestamos yes. He does. Porque aquí estamos preguntando acerca de Chris. Por ejemplo, if I, if I answer to Estela Marisol, si yo le digo, Estela, does Chris live in a house? This question. ¿Vive Chris en una casa? Y usted me dice que sí, ¿cómo sería la respuesta corta? Estela, are you there? Yes, dos. ¿Yes, he? Yes, he. Does. Does. Yes, he does. Yes, yes he does. Yes. Quiere decir, sí, él vive, ¿ya? Y aquí, no, he doesn't, en el caso de no. Another, does the house have a yard? Dice, ¿tiene la casa un jardín? Yes, it does cuando es positivo. No, it doesn't si es negativo. Como estamos hablando de la casa, aquí contestamos con el it. Miren, porque es una cosa. ¿ya? Las terceras personas son he, she, it. He es él, she es ella y it es para cosas. In this case, the house y things. And then you can use it. It does o no, it doesn't. Another examples. okay, if i say does your mother live in a house? the question is for eva. eva constanza, please answer me. yes, yes, she does. yes, she does. excellent. another question. the question is for brenda esmeralda are you there? brenda brenda esmeralda brenda esmeralda are you there? okay alma patricia alma patricia alma patricia Crisia? Cristian Mengivar? Crisia are you there? Yes I do. Yes I do, okay. Now Cristian the your the question is to you. Do you read the newspaper every day? Do you read the newspaper every day? Si no entiende la pregunta, okay. eh, dígame please. Pero necesito que me participen. What is the answer? Newspaper es el periódico, right? Le estoy preguntando que si usted lee el periódico todos los días. ¿Ya? Chrisia, do you read the newspaper every day? Yes. Yes, what? I do. Yes, I do. Excellent. Now Estela Marisol ya está ahí? No, Wendy Liset, are you there? Yes, teacher. Yes, okay, Wendy, the question is to you. Uh, does does your father have a car? Yes, he does. Yes, he does. Y si fuera negativa, Wendy? No, he doesn't. No, he doesn't si fuera negativa, mire. No, he doesn't. Now. Eh, Rosa Irma are you there? Rosa Irma? Hi. <laughs> sí, sí. Okay, Rosa Irma. This question is to you. What? What do you Let me see. What do you do on weekends? Vamos a cambiar ahorita. What do you do on weekends? Ah, está Está a ¿Qué le estoy preguntando acá? What do you do on weekends? Eh, ¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Qué hace? Semana? ¿Qué, ¿Qué hace? Eh? ¿Qué hace el fin de semana? ¿Qué el fin do de you... semana? Ya. Yeah. Study English? No. Uh, study um, college? the college? Yes, university. Study in, a, in university. a college? Ah, in the university. Okay. Yes. Okay, excellent. Now, excellent. Now, the question is for Pamela. Pamela, do you have a pet? Pamela, are you there? Yes I do. Yes I do. What kind of pet do you have? ¿Qué clase de mascota tiene? Pet it means mascota, right? Um dog. Oh, and then I have a dog, right? Yes right. I do. I have a dog. Puede hacerla así completa también. Mire qué interesante. Yes I do. I have a dog. Sí tengo, tengo un perro, dice. Ya. Yeah. I have a dog. Now, the question is for Brian Alexander. Are you there, Brian? Brian. Yes, Miss. Yes. Okay. The question is to you. Do you have a cat? Yes, I do. Yes, I do. ¿Y si es negativo, Brian? No, I don't. No, I don't. Excellent. Do you have any questions for this part? ¿Tienen alguna duda? Esas Amigo. son las... Yes, los, esas son las short answers, las respuestas cortas, decir sí o decir no. Tell me. Uh, and does your father have a car? En la última es no, he doesn't. Y está no, does, he does. Does your father have a car? Yes, he does. Hey, yes. Yes, he does. No, he doesn't. Excellent. Now. Tengo una pregunta. Yes. La de what do you do? ¿Hace uh -huh. alguna diferencia o se tiene que colocar de esa manera? O sea, ¿colocar dos veces el tú o puede ser solo what do you o what you do on? Vaya. Eh, me encanta que pregunten, ¿sabe por qué? Eso me indica que ustedes están poniendo atención y es bueno porque así aprendemos, ¿verdad? ¿vale? Y por eso me gusta que pregunten. Vaya, ¿por qué pusimos dos veces, lleva dos veces el do? El do normalmente significa hacer, el verbo do significa hacer, ¿verdad que sí? Vaya, significa hacer. Entonces, yes. pero... En este caso, aquí estamos poniendo el auxiliar. Los auxiliares sabemos que es el do y el das que los usamos para preguntar. Sí, ¿verdad? Es el verbo. Vaya, y luego es el verbo. Aquí estamos utilizando el verbo. Por eso lo lleva dos veces. Aquí va el do como auxiliar que no significa nada. Y aquí va el verbo. Porque recordemos que para preguntar siempre va a ir primero el, el do o el das, primero el sujeto, ¿verdad? En el, en el caso acá. Va Doble primero edge. la W question, ¿verdad? Doble luego edge. el auxiliar, auxiliar. Luego el sujeto. Ver. Correcto. Y luego el verbo y, y el complemento. Oble. Yes, excellent. Es por eso oh. que van las dos. ¿Está ok? Yes. Ok. <laughs> Me encanta que pregunten. ¿Another question? ¿O está clara esta parte? Ok, ya vamos a continuar. Okay, les voy a, ¿saben qué vamos a hacer? Si si ustedes les parece bien, les puedo enviar una serie de preguntas al finalizar la clase como material extra para que ustedes las se pregunten en su casa y las respondan utilizando el do okay. y el das. ¿Les parece bien? Yes. Okay, ese ese yes. es un ejercicio que ustedes van a tener para fin de semana, ya para practice. Eso les ayuda mucho las practice. Okay, okay. You. okay, you're welcome. Now let me see. Furniture vocabulary. Please repeat after me. Furniture. 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 Vocabulary. Vocab vocabulary. Vocabulary. Here vocabulary. Okay. Now here we have the first one. Arm shares, please repeat after me. Arm shares, arm -shares. again. Arm -shares. arm shares. What is the meaning of arm shares? Arm -shares. que son sillones. Sillones. It means sillones, significa sillones. Okay, what is the meaning of table? Table. Mesa, table. Mesa. table. Okay, repeat after me. Coffee table. Coffee, coffee table. table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. ¿Esa ¿Este es una mesa para, coco. para, coco. para, coco. para beber café? Coffee. Yeah, coffee table. Bookcase. 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 El bookcase es una como librera, miren. Uh -huh. Bookcase, es para guardar los libros. Now, dresser. 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 Es. dresser. dresser. es como un ropero, miren donde guardamos la ropa. Dresser. Dress. ¿Ya? Dresser es un vestidor, le llaman ellos, pero es como un ropero o vestidor. Now, stove. 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 What is the meaning of stove? Cocina. cocina, microwave oh. oven, microwave oven. oven. Again, microwave oven. Microwave, microwave oven. oven. What is the meaning of microwave oven? Microondas. Onda, microondas Okay, curtains. Curtains. Again, curtains. Curtains. What is the meaning of curtains? Cortinas. 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 Pictures. 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 Or... pictures. What is the meaning Picture. of pictures? Cuadros. 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 Yeah. Refrigerator. 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 What is the meaning of refrigerator? Refrigerator. Refrigerador. Refrigeradora. 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 Chairs. 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 What is the chairs. meaning of chairs? Yes, mirror. 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 What is mirror. the meaning of mirror? Espejo. Echo. Espejo. Echo. Yes, yes. Clock. No, clock. Clock. What is the meaning clock. of clock? clock. Reloj Relo Relo de pared. Now, lamps. lamps, what is the Lambs. meaning of lamps? Lámparas. Lámparas. Sofa. sofa, sofa, what is the meaning of sofa? sofá, sofá, <laughs> rural, 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 what is the meaning of rural? Alfombra. alfombra, alfombra, bed Bear. 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 What is the meaning of bear? Cama. 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 Desk. 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 What is the meaning? Escritorio. 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 Yeah. Escritorio. Television. 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 Okay, television, right? Right. right. Yes. Okay, now. Now. Here we have. There is and there are grammar. Una vez y veces. Este es eh, otro uh -huh. tipo de gramática que lo vamos a utilizar para los furniture vocabulary. Los furniture son los muebles o mobiliario. Miren, este, uh -huh. ¿sí? furniture significa muebles o mobiliario. El mobiliario que tenemos en nuestra casa. Furniture. Now. Tenemos el deris is y el derar Dice, el deris is lo vamos a usar para singular object, para objetos singulares. ¿Qué es singular? Es uno. Y el derar is for plural object. What are plurals? Two and more, right? De dos en adelante, son plurales. El there is es para uno y el derar para dos en adelante, para objetos. For example, if I, if I say, there is a kitchen in my house. Mire, there is a kitchen in my house. There is significa hay, igual que el there are significa hay. Los dos significan hay. El there is y el there are. ¿Cuál es la diferencia? Can sí, you tell there me is please? Es is singular y there are es plural. Es plural, excelente. Esa es la diferencia. Miren qué fácil es. Yo digo, there is a kitchen in my house. And can, can I say, there are eh, two mirrors. In my living room, there are miren, there are two two mirrors in my living room. Dice hay, there are significa hay hay dos espejos en mi sala. ¿Ya? Yeah? ¿Ya? Yeah. ¿Is okay? Okay. Okay, There is miren, se puede también usar contractado. Se dice theirs, miren theirs, theirs o derar, que también podemos usarlo contractado, ¿verdad? There are, there, are. miren there is y there are, pero el there are casi siempre va completo, el there is es más común, si no lo usamos completo there is en there are, así como está aquí both are the same. Now. Vaya, acá ya entendimos, ¿verdad? There is y there are. ¡Ay! Ahora in, in this parts we have some and any. Vamos a ver esos términos. Aquí dice: There are some chairs in the kitchen. There are, hay dos, ¿verdad? Dice, ¿hay algunas sillas? ¿Dónde? En la cocina. There are some chairs in the kitchen. Aquí dice: There are no chairs in the living room. Aquí es una negación porque tenemos el no y el no lo convierte en negativo. Dice: There are no chairs in the living room. No hay, dice, sillas en la sala. There are no chairs. Cuando hacemos una negación, el no va a ir después del there is o del there are, el no es una negación. Now, there aren't any chairs, any chairs in the living room. Dice there aren't. No hay. Aquí también miren, tenemos el aren't que estamos diciendo que no es una negación, decimos Aquí dice, no hay ninguna silla en él, en la sala. No hay ninguna silla en la sala. Entonces, aquí tenemos los términos some y any. What is the meaning of some? Use some with affirmative sentences. Dice que vamos a usar SOM para eh, oraciones afirmativas. Esta es una oración afirmativa. There are some chairs in the kitchen. Estamos afirmando que hay algunas sillas en la cocina. ¿Ya? There are some chairs in the kitchen. Miren el SOM. ¿Por qué lo estamos usando el SOM? Porque es una afirmación. Ahora, decimos aquí, use any in questions. Any significa algunos, algunas o algo. Or in negative sentences. Podemos utilizarlo en preguntas in questions y podemos usarlo in negative sentences. El any en preguntas y en oraciones negativas. ¿Ya? Así como acá, aquí tenemos, miren, there are no chairs in the living room, dice, no hay, no hay sillas en la sala. Aquí estamos usando el any, miren, there aren't any chairs, dice, como, dice que significa ninguno y significa algunos también, ¿verdad? Pero acá como está en negativa, eh, dice ninguno, miren, ninguno o ninguna. No hay ninguna silla en la sala. Por ejemplo, I say, there aren't, there aren't any, uh, any table in my bedroom. There aren't. There aren't. ¿Estará bien así o no? ¿Ya? Dice, no hay ningunas, ninguna mesa, puede ser, ninguna mesa in my bedroom. ¿Ya? Ninguna. Aquí estamos utilizando el negativo. Ninguna mesa o algunas mesas. También podría ser en mi en mi bedroom, en mi dormitorio, ¿ok? Now I need a volunteer. Solo dígame un ejemplo. Dígame que, eh, que no hay no hay algo en su en su casa, ¿ok? Tell me please. ¿Qué no hay en su casa? There isn't. Podría. Yeah. ¿El primero, el caballero, please. There isn't a car in my house. There isn't a car in my house. Yes. Okay, there isn't a car in my house. It's okay, right? No hay un carro en mi casa. Excelente. Another, ¿La chica que iba a participar? Um, there isn't a table coffee in my living room. There isn't a table coffee in my living room. OK. Mm -hmm. Excelente. There isn't, no hay una mesa, una mesa de café en mi, en mi eh, sala. OK. Now, ¿entendieron este tema? ¿O do you have any question? Recuerden que eh, se pueden meter también a la plataforma para seguirlo repasando, ¿ya? El SOM, aquí está, miren el SOM con afirmativa y el ENI para preguntas o cuando va a usarlo en oraciones negativas. Ya, yeah. es bueno que siempre se metan a la plataforma antes, antes de la clase para que usted ya tenga el conocimiento previo y hagamos más ejercicios durante la clase. ¿Ok? Teacher. Tell me. Una, una consulta. Yes. ¿Cuándo estamos, there are no y there aren't any? Ok, el there are any, aquí está, miren, el any lo va a utilizar para preguntas, o lo va a utilizar en oraciones negativas. Aquí tenemos una oración negativa. Miren, der aren any. Aren porque aquí está el not. Es una negación. El der are significa hay. Entonces, aquí decimos no hay. Mire, no hay. ¿Y qué significa any? Ninguna, ninguno, ninguna. No hay ninguna sillas en la sala. Entonces, el ENI lo vamos a utilizar para preguntas o para decir eh, oraciones negativas. Y el DERAR significa hay igual que el DERIS. ¿Ya? Ah, ya. Mi consulta okay. es como DERAR no es también negativo, ¿verdad? Sí. Derar. Sí, DERAR no también es negativo, pero ahí depende como diga la oración. Aquí, en este caso, aquí estamos utilizando la palabra ninguna. Por eso es que utilizamos el ENI. Y aquí, aquí no solo dice, derar no es, no hay. Usted puede decir también, derar no, no hay sillas. Aquí no utilizamos la palabra ninguna que es ENI, sino que solo dice, no hay sillas en la sala. ¿Ya? Por eso no le pusimos aquí el ENI, porque no lo amerita. Usted mm -hmm. puede decir, derar no, derar no a mirror. In my living room. No hay, no hay on mirrors, no hay espejos en la sala. There are no mirrors. No hay espejos en la sala, ¿ya? Gracias. Miguel. Ok, you're welcome. Now, como tenemos que terminar los temas ahora, vamos a escuchar ya esta conversation. Mire, se la voy a poner y siempre es de... Ponele atención a la pronunciation, right? Pronunciation, listen and, and pay attention. There aren't any chairs. Let me see here. Page 46. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. By aquí estamos viendo la estructura que les acabo de explicar. Dice, this apartment is great. Este apartamento es grandioso. Thanks, le dice. I love it. Lo amo. But I really need some furniture. Pero en verdad necesito algunos algún mobiliario o algunos muebles. What do you need? Le dice. ¿Qué necesitas? Miren la estructura. What do you need? What do you need? Oh, I need a lot of things. Lord, Lord of things. Le dice, yo necesito muchas cosas. There are some chairs in the kitchen. Hay, hay algunas sillas, dice, en la cocina, but there isn't a table. Hay algunas sillas en la cocina, pero no hay una mesa, le dice, there isn't a table, no hay una mesa. And there is no sofa here in the living room. And there is no, miren, y no hay un sofá aquí en la sala. And there aren't any chairs. Y no hay ninguna silla. No hay ninguna sillas. There's only this lamp. Hay solo una lámpara. There's only this lamp. Aquí lo estamos utilizando contractado. So, let's go shopping next weekend. Entonces vámonos de compras este fin de semana o el próximo fin de semana, ¿right? Aquí estamos utilizando las estructuras que ya vimos, eh, que es el there is y el there are, que significa hay. Okay. Do you have any questions for this conversation? No, for the moment. Y eso no, no, ok, now, con esta vamos a terminar con esta lectura, miren, vamos a, a leerla y vamos a hablar sobre esto y luego es, vamos a, la voy a explicar de una forma rápida, por en honor al tiempo, ¿verdad? Y luego vemos lo de la, lo de la plataforma, si tienen eh, inconvenientes con los ejercicios, ok, es, two special houses in the American Southwest. Please repeat after me. Two special houses. Two, Two special, special houses, houses, houses in, in the houses. American Southwest. In the American, in the American, Southwest. American Southwest. 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 Okay. In San Antonio, Texas. In, San, in An San, Antonio, San, Antonio, San Antonio, Texas. There is a purple house. There, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. This house, this house is the home, the home of Sandra, Sandra Cisneros. Cisneros. Sandra. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting stories. She's famous for her, her interesting, interesting stories. Story. The house has a porch with a pink floor. The yeah. house, house, house has a porch, porch with a, a pink, floor, pink floor. A pink uh, floor, okay. The rooms are green, pink, and purple. The, the rooms are, are green, green, green and pink, and purple. purple. There are many books and colorful paintings. There, are, there many, are many, 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 many other houses Ooh. near Missus Nero's house. Man house Man City many many other houses house near Missus Nero's house no, are, are are white or beige. Are white or beige? So her house is very different. So some, of her her house house some of her neighbors think oh, some of no, her no, neighbors, 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 neighbors think her really? house is too colorful. Her, her house, house, house is too colorful, colorful. colorful. But Mrs. Nero's love it. But, but Mrs. Nero love loves love it. Ok, vaya acá, es necesario que ustedes se metan a la plataforma para que puedan escuchar también el audio. Yo no se los puse en honor al tiempo, ¿verdad? Pero es necesario que lo, lo escuchen. Que lo escuchen y ahí mismo, pues, van a ir entendiendo eh, mucho vocabulario también. Pero es necesario que lo pongan, traten de analizar o de sacar las palabras que no. No entienden, por eso es importante que se metan a la plataforma antes para que usted saque sí. vocabulario que necesite asesoría. Y aquí lo repasamos, ¿ya? Entonces, eh, eh, please, traten de, de mantenerse siempre conectados a la hora, ¿verdad? Para que sa podamos sacar mayor provecho de tiempo. Les voy a enviar eh, otro momento el, las palabras que les dije, las, las oraciones usando Dueldas para una mejor práctica, para que les pueda ayudar. Y si tienen dudas también con los ejercicios de la plataforma, eh, por favor me dicen, me escriben, al, ahorita que corte la clase, que ya, ya terminamos, entonces usted me puede escribir al personal para... Verlo de la plataforma si tiene dudas, porque recuerden que tienen hasta hoy a la medianoche para mandar, para mandar los ejercicios, ¿verdad? Entonces es necesario que usted se esté metiendo en la plataforma todos los días también para que pueda escuchar ambas clases. Ese es un, un buen consejo y recordarles que pueden adelantar contenido en la plataforma, ¿ya? Así, si usted lo escucha en la plataforma y, y tiene la clase acá conmigo, ahí se le van a quitar todas las dudas que tiene, ¿verdad? Y reforzamos toda la información para que eh, todo esté claro. ¿Ya? Entonces, eh, yo, ¿ya? Eh, ¿Hasta qué tema vamos, tenemos que hacer ahora? La sección 1 y 2 completas. ok. Sí, siempre, okay, la, fíjense que siempre la primera semana del curso es un poquito más pesadita porque lleva dos secciones. Se cubren dos secciones el, el primer, el, la primera semana. Ya de la segunda semana ya es menos. Entonces, invitarles a que este fin de semana estudien los temas que hemos visto. Cualquier cosa escríbame si tiene dudas. Y ya el lunes iniciamos la sección 3. Ya en la sección 3, como ya es una de la semana, podemos ir también reforzando la información de estos temas que hemos tenido esta semana. Ya, por eso es importante eh, que usted uh, estudie y haga, uh, trate de hacer los ejercicios de la plataforma al no más ver el tema, porque tiene la información fresca y lo puede hacer en el momento. Y dejarlo a última hora no es buena idea por cualquier inconveniente que se pueda dar. Por ejemplo, se puede ir la luz, puede estar cayendo una gran tormenta que no le permita escuchar los audios, que tenga que contestar. Entonces, todos esos detalles hay que verlos y hay que hacer los ejercicios siempre antes, no dejarlos a última hora por cualquier inconveniente que se pueda dar, como le repito, ¿verdad? Ese es un buen consejo y, y ese hay que tomarlo en cuenta. ¿Verdad? Entonces, eh, quedamos para el lunes. El lunes iniciamos ya la sección 3. Y me pueden empezar a escribir desde ahorita que terminamos la clase para ver eh, cómo vamos con la plataforma, con los ejercicios. Porque hasta hoy tienen para enviarlo, ¿right? Sí, entonces lo escribimos sí. en su personal o sí. en el grupo. Sí, como sea. Como ustedes, como ustedes. Sienta mejor al personal o al grupo para okay. poder aclarar las dudas en este momento. ya yeah, there is no problem. Okay. Okay. ¿Me van a hacer otra pregunta? Mm. Yes no? No. 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 Okay. And then, see you on Monday. Have a thank nice you. weekend. Thank And you. And thank for coming. Thank call. you, teacher. Okay. Thank Bye. 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 bye bye thank you very much bye, K bye.